Los ricos cada día más ricos, mentalidad pobre versus rica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ricos se vuelven cada día más ricos? Hace unos años. Una persona común decidió investigar y descubrió que la diferencia está en la mentalidad. Hoy. Te voy a revelar las claves de la mentalidad rica frente a la mentalidad pobre y cómo puedes cambiar tu forma de pensar para alcanzar la riqueza. Romper los mitos que rodean la mentalidad de ricos y pobres es esencial para entender la verdadera esencia del éxito financiero. Muchas veces se cree erróneamente que la riqueza es resultado de la suerte o de circunstancias fuera de nuestro control. Cuando en realidad es el resultado de decisiones y hábitos específicos. La educación financiera juega un papel crucial en cómo los ricos construyen y mantienen su patrimonio. A diferencia de la creencia popular el conocimiento sobre cómo manejar el dinero. Invertir y tomar decisiones financieras inteligentes no se adquiere por instinto. Se aprende. Este es el verdadero poder detrás del éxito financiero de los ricos. Establecer metas financieras claras es el primer paso hacia la libertad económica. Sin un destino en mente, es fácil desviarse y caer en la trampa del gasto impulsivo. Las metas financieras actúan como un faro, guiando cada decisión y esfuerzo hacia la consecución de objetivos a largo plazo. Una mentalidad de pobreza no solo limita el crecimiento económico, sino que también frena el potencial de alcanzar una verdadera independencia financiera. Esta mentalidad se caracteriza por la creencia de que nunca habrá suficiente, lo que lleva a decisiones financieras basadas en el miedo y la escasez en lugar de en la abundancia y la posibilidad. Invertir en uno mismo es sin duda la inversión más rentable que se puede hacer. La educación continua, el desarrollo de habilidades y el bienestar personal no solo aumentan las posibilidades de éxito financiero, sino que también fomentan una vida más plena y satisfactoria. Este es el secreto que los ricos conocen y aplican constantemente. El miedo al fracaso es una bifurcación en el camino hacia la riqueza. Mientras que muchos temen al tropiezo, los ricos lo ven como una oportunidad de aprendizaje. Esta diferencia de actitud es fundamental, puesto que permite transformar los errores en escalones hacia el éxito financiero, cultivando una resiliencia inquebrantable. Dominar el arte de ahorrar no es solo acumular dinero, sino saber gestionarlo con inteligencia. Los ricos aplican estrategias de ahorro que maximizan sus recursos, invirtiendo en activos que generan más ingresos. Esta práctica no solo incrementa su patrimonio, sino que también asegura su crecimiento sostenido a largo plazo. Comprender la diferencia entre ingresos activos e ingresos pasivos es crucial. Mientras el primero requiere de tu tiempo y esfuerzo directo, el segundo te permite generar ganancias incluso cuando no estás trabajando. Los ricos se enfocan en aumentar sus fuentes de ingresos pasivos, liberando su tiempo para otras inversiones o placeres. El uso inteligente de la deuda distingue a los financieramente astutos. Los ricos saben que no toda deuda es negativa. La deuda buena puede ser un poderoso instrumento para construir riqueza. Invertir en bienes raíces o educación son ejemplos de cómo la deuda puede servir como palanca para el crecimiento. Finalmente, la mentalidad de abundancia versus la mentalidad de escasez juega un papel crucial en la acumulación de riqueza. Quienes ven el mundo a través del lente de la abundancia se enfocan en las oportunidades, creyendo que siempre hay más para aquellos dispuestos a buscarlo. Esta perspectiva invita a la toma de riesgos calculados y fomenta la generosidad, ambos comportamientos característicos de los ricos. Rodearse de personas exitosas financieramente es un pilar fundamental para quien busca el éxito económico. La influencia de un círculo de amigos o mentores con mentalidad de crecimiento y habilidades financieras probadas proporciona no solo motivación, sino también valiosas lecciones prácticas sobre cómo navegar el mundo de las finanzas personales y de inversiones. La lectura se posiciona como una herramienta esencial en el arsenal de los ricos, diferenciándolo significativamente de aquellos con menos recursos. Este hábito permite una constante actualización de conocimientos, estrategias financieras y tendencias del mercado, facilitando decisiones más informadas y, por ende, más efectivas en el camino hacia la riqueza. Comprender la diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti es crucial. Las personas con mentalidad de crecimiento buscan generar fuentes de ingresos pasivos que les permitan libertad financiera, en contraste con la dependencia de un salario que caracteriza a la mentalidad de empleo tradicional. La gratitud no solo enriquece la vida en un sentido emocional y espiritual, sino que también puede ser un catalizador para la transformación financiera. Reconocer y apreciar lo que ya se tiene crea una base sólida sobre la cual construir, evitando decisiones financieras impulsadas por la insatisfacción o el deseo compulsivo de más. Adoptar una mentalidad de inversión implica pensar a largo plazo y resistir la tentación de gratificaciones instantáneas. Este enfoque hacia las finanzas personales fomenta la disciplina, la paciencia y la perseverancia, elementos esenciales para el crecimiento del patrimonio y la acumulación de riqueza a lo largo del tiempo. En la búsqueda de la libertad financiera, tener múltiples fuentes de ingresos se ha convertido en una estrategia indispensable. Diversificar tus entradas de dinero no solo reduce el riesgo financiero, sino que también abre puertas a nuevas oportunidades de crecimiento económico. Los ricos lo saben bien, invirtiendo en varios frentes para asegurar su estabilidad. Establecer y seguir un presupuesto efectivo es la columna vertebral de una gestión financiera inteligente. Sin un plan claro de dónde va cada aumento, el riesgo de gastos superfluos puede socavar tus esfuerzos de ahorro e inversión. La disciplina presupuestaria permite a los individuos enfocar sus recursos en lo que realmente importa. La disciplina juega un papel crucial en la construcción de riqueza. No se trata solo de cómo manejas tu dinero, sino también de cómo te manejas a ti mismo en relación con tus metas financieras. El oro control y la persistencia son cualidades que distinguen a los ricos quienes entienden que el éxito financiero es un maratón, no un sprint. Tomar riesgos calculados es inherente a la mentalidad de los inversores exitosos. Entienden que para obtener mayores retornos, a veces es necesario salir de la zona de confort financiero. Sin embargo, estos riesgos siempre están bien evaluados, asegurando que la potencial recompensa supere al posible costo. El fracaso, lejos de ser el fin del camino, es considerado por los ricos como una oportunidad de aprendizaje crucial en el camino hacia la riqueza. Cada contratiempo ofrece lecciones valiosas que, si se aplican correctamente, pueden pavimentar el camino para futuros éxitos financieros. La resiliencia ante el fracaso distingue a los verdaderamente acaudalados. Aprender de los errores financieros es vital para acercarse a la mentalidad de los ricos. Estos individuos no ven los errores como fracasos, sino como lecciones valiosas que guían sus futuras decisiones. Esta perspectiva les permite ajustar sus estrategias y evitar repetir los mismos errores, acumulando sabiduría y experiencia. La gestión del tiempo distingue significativamente a los ricos de los pobres. Los primeros invierten su tiempo en actividades que generan valor a largo plazo, como la educación continua, el networking y la planificación financiera. Entienden que el tiempo es un recurso limitado y lo maximizan para crear oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Las redes sociales tienen un impacto profundo en nuestra mentalidad financiera, influyendo en nuestras decisiones de gasto e inversión. Los ricos utilizan estas plataformas para educarse, conectar con mentores y seguir tendencias de mercado mientras que otros pueden caer en la comparación y el consumo impulsado por la imagen que se proyecta en estos medios. El uso estratégico del apalancamiento es una herramienta poderosa en manos de los ricos. Ellos saben cómo usar la deuda a su favor, invirtiendo en activos que generan ingresos o se aprecian con el tiempo. Esta comprensión y aplicación del apalancamiento les permite amplificar sus retornos y construir riqueza de manera eficiente. La psicología del dinero juega un papel crucial en cómo los ricos abordan sus finanzas. Entienden que la manera en que piensan sobre el dinero puede limitar o expandir su potencial de riqueza. Adoptan una mentalidad de abundancia, enfocándose en las oportunidades de crecimiento y no en el miedo a perder. La filantropía se erige como un pilar fundamental en la mentalidad de los ricos, no sólo por la contribución a la sociedad, sino también como una manera de generar un impacto positivo duradero. Los acaudalados entienden que compartir su riqueza puede abrir puertas a nuevas oportunidades y fortalecer sus redes de contacto. Evitar las trampas de la deuda es crucial para mantenerse en el camino hacia la prosperidad. Los ricos saben que el endeudamiento excesivo por consumos que no generan retorno es un freno para el crecimiento económico. En su lugar, Optan por endeudarse con inteligencia, invirtiendo en activos que se aprecian con el tiempo. La perseverancia es vista por los acaudalados como un ingrediente indispensable en la receta del éxito financiero. Entienden que el camino hacia la riqueza está lleno de obstáculos y que solo a través del esfuerzo y la constancia se pueden superar las barreras y alcanzar los objetivos a largo plazo. Adoptar una mentalidad de propietario en lugar de consumidor cambia radicalmente la forma en que se manejan las finanzas. Mientras los consumidores gastan, los propietarios invierten en activos que generan ingresos. Esta perspectiva permite a los ricos construir fuentes de riqueza sostenibles en el tiempo. La planificación financiera para el futuro de sus hijos es una prioridad para los ricos. No solo se enfocan en acumular riqueza, sino en educar a las próximas generaciones sobre la gestión del dinero, asegurando así la continuidad de su legado financiero y fomentando una mentalidad de abundancia desde temprana edad. La inteligencia emocional juega un papel crucial en las finanzas, permitiendo a los individuos tomar decisiones más racionales y menos impulsivas. Comprender y gestionar las emociones ayuda a enfrentar mejor los altibajos del mercado y a mantener una visión a largo plazo, evitando decisiones precipitadas que puedan afectar negativamente el patrimonio. El estado físico y mental es fundamental para alcanzar el éxito financiero. Una mente clara y un cuerpo saludable potencian la capacidad de trabajo, la concentración y la toma de decisiones. La salud permite afrontar con energía los retos financieros y contribuye a una mejor gestión del estrés, factor que puede influir directamente en nuestras finanzas. Adoptar la simplicidad como filosofía de vida puede ser una estrategia poderosa hacia la riqueza. Vivir de manera sencilla no solo permite ahorrar e invertir más, sino que también enseña el valor real de las cosas, ayudando a evitar gastos innecesarios y fomentando una mayor apreciación por los recursos disponibles. El entorno influye significativamente en nuestra mentalidad financiera. Rodearse de personas que comparten aspiraciones similares y que tienen una actitud positiva hacia el dinero puede motivar y ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo gestionar las finanzas. Un entorno favorable es clave para fomentar una mentalidad de crecimiento y abundancia. Distinguir entre ser rico y parecerlo es esencial para la salud financiera. La verdadera riqueza no se mide por los bienes materiales, sino por la capacidad de generar ingresos sostenibles y mantener una vida equilibrada. Evitar la trampa de vivir para impresionar a los demás es crucial para construir una riqueza genuina y duradera. Manejar el éxito y la riqueza sin perder el enfoque es un desafío que enfrentan aquellos que han llegado a la cima. La clave está en mantenerse fiel a los valores y objetivos que guiaron el camino hacia el éxito. Es esencial recordar de dónde viene uno y hacia dónde se quiere ir, manteniendo un equilibrio entre el disfrute del presente y la planificación para el futuro. La importancia de la autoeducación continua en finanzas no puede subestimarse. En un mundo en constante cambio, donde las dinámicas económicas evolucionan rápidamente, aquellos que dedican tiempo a aprender y adaptarse son los que se mantienen a la vanguardia. La educación financiera es una herramienta poderosa que empodera a los individuos para tomar decisiones informadas, asegurando así un futuro más estable y próspero. La innovación y la creatividad son fundamentales en la acumulación de riqueza. En un mercado saturado, Aquellos que se atreven a pensar diferente y a ofrecer soluciones únicas son los que se destacan. Estas cualidades permiten identificar oportunidades donde otros ven desafíos, abriendo puertas a nuevas vías de ingreso y crecimiento financiero.